Bueno, buenas tardes. En principio, muchas gracias al municipio de Maipú por habernos invitado a esta muestra. Nosotros somos un grupo de apicultores que participamos en la cooperativa Qualitas en la localidad de Mar del Plata y ofrecemos el servicio de extracción de miel, estampado de cera y recupero de cuadros, fundamentalmente para los asociados a la cooperativa y también ofrecemos servicios a terceros. Realmente todo lo que sea relacionado a la actividad apícola es muy bueno porque habrán escuchado a través de una serie de reportajes en la cual la actividad, si bien hoy estamos en un precio que digamos que es bastante razonable, pero los rindes de miel han bajado muchísimo. O sea que todas las actividades que fomenten la actividad en buena medida son bienvenidas. Fundamentalmente la actividad apícola es una actividad individual que lo que justamente el mayor déficit que se da es en la organización de los apicultores. Bueno, es por eso que nosotros a través de la cooperativa nos damos a conocer en otros municipios y llevamos nuestra experiencia hacia el conjunto de los otros apicultores que también pueden formar sus propias asociaciones, sus propias cooperativas, sus propios grupos. Nosotros somos parte de integrante de la Cuenca del Salado, participamos orgánicamente en el clúster de la Cuenca del Salado a través de una iniciativa del INTA, justamente como para poder empezar a elaborar una estrategia en conjunto de todos los apicultores de la cuenca. Mi nombre es Gastón Horacio Furquet, soy médico veterinario y actualmente el coordinador territorial de la Cuenca Sur, que eso corresponde al INTA, la Estación Experimental Cuenca del Salado. Sin duda que me parece una idea y una concreción, ¿no? Porque el hecho de que hoy estemos acá es una realidad. Y considero que es una iniciativa, una propuesta y un logro sumamente positivo para los productores, para las instituciones, para la sociedad, para la comunidad en general, ¿no? Sin duda que la apicultura tiene un impacto muy importante en las economías regionales, en todas las localidades de la zona, no solo de Maipú, sino también de los municipios, de los partidos de la Cuenca del Salado. Y el hecho de que se haya podido lograr todo este esfuerzo implica el acuerdo y la voluntad de las instituciones y del sector productivo. De hecho, creo que bien vale la mención al municipio que ha trabajado por lograr esta idea, a la Asociación Maipuense de Apicultores y a la Asociación Rural, que justamente también ha colaborado y es parte también de esta exposición. Y todo ello en beneficio de los productores de Maipú y de la región. Así que es una actividad y una experiencia sumamente gratificante y productiva.
Desde muchos lugares, indudablemente que el aspecto social por la vinculación entre los productores de la zona es un aspecto positivo. Desde el punto de vista comercial, de hecho están participando en esta exposición empresas proveedoras de insumos del sector que indudablemente encuentran un espacio de comercialización, de interacción con los productores y que los productores justamente vienen a buscar en este caso a esta exposición en Maipú. Así que desde el punto de vista económico y comercial también es un logro muy importante que se tiene en esta exposición y a su vez por la vinculación con las instituciones. Entonces, desde el punto de vista social, económico y productivo, hacen en definitiva esta creación, este espacio al aporte y al desarrollo de la región. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Clara. Esta vuelta se hace presente Casanova Guantes en la primera exposición de Maipú. La empresa ha traído los productos directamente de fábrica. En cuanto a indumentaria y guantería, todos son los productos de primera calidad, siempre dando una mano al apicultor. Hemos traído la indumentaria apícola, totalmente reforzada, de 13 onzas de hilado, malla de fibra de vidrio, y en cuanto a lo que es guantería, todos productos también para el apicultor. En muy buen precio, en esta oportunidad trajimos un guante de 45 pesos. En este momento, la Argentina está en factor climático, la difusión, la publicitaria ayuda muchísimo a todos los apicultores, no solamente a la gente que es apicultor, sino también a la gente que de repente se inicia en la apicultura como otra alternativa de trabajo. Muy buena difusión, muy buena presentación y ya te digo, la organización es muy, muy buena, adecuada a lo que es la primera exposición acá en Maipú. Andrés Sánchez de Apícola de Ananchi. Estamos acá en la Expo con material apícola, de material para apicultura de Eucaliptus saligna. Me parece que Maipú organice esta Expo es importante porque es una zona que mueve mucha apicultura. Sí, la Expo realizándose acá creo que le ahorra mucho dinero y a los apicultores de la zona que no se tienen que trasladar hasta otros lugares a buscar material, a otras expos de... Hoy la Cuenca del Salado es una de las zonas productivas de miel más importantes de la Argentina y esta expo potencia eso justamente. Mi nombre es Daniel, me conocen por Daniel el Artesano en la apicultura, hace ya 18 años y me dedico a hacer todo referente a la miel y a las abejas. Tengo pasión por la abeja desde que tenía 3 años. Estudio a la abeja, no vivo de la abeja, no me gusta vivir de la abeja, pero sí hago abejas en todos los materiales. Me dedico a hacer abejas en oro, plata, alpaca, cobre, bronce, millones de materiales más. Tengo un museo único en el mundo, vivo en Tanti, Córdoba, y tengo un museo con más de 1000 abejas en el material, tamaño, color y forma que se les puede ocurrir. Así que los invito, el que quiera ir por Tanti, que es un pueblo hermoso, turístico. Mi museo es gratuito al público porque es un hobby para mí. Se abre los sábados y domingos, abierto a todo tipo de público. Y bueno, y a las exposiciones, no solo hago las exposiciones dentro de la Argentina, sino que hago todas las exposiciones de apicultura dentro y fuera del país. He ido a Bolivia, he ido a Paraguay, a Brasil, bueno, a todos lados. Hice la decoración de los dos congresos de la Sociedad Argentina de Apicultores, el que se hizo en Mar del Plata y el que se hizo en Córdoba. Participé en 2011 en el Apimondia que se hizo en la Rural de Palermo. Y bueno, simplemente amo las abejas, entonces todas las cosas o las hago con miel o hago abejas. Ese es mi métier, es lo que me gusta. Así que... Mirá, yo no soy muy conocedor de las producciones de miel, pero he escuchado que tienen muy buena producción y que dan muy buenas mieles. Eso es la única referencia que tengo, que en mieles, he probado mieles de la Cuenca del Salado y la verdad que son muy ricas. Las
Buenas tardes a todos, soy Federico Petrera, periodista, hace muchos años que me especialicé en apicultura. Tenemos un programa en Radio El Mundo los domingos de 7 a 9 de la mañana, Radio El Mundo de Buenos Aires, AM1070, y tenemos un programa en Argentinísima Televisión desde hace mucho tiempo, Apicultura en Acción. Sábados a la mañana, jueves a la tarde, 15 años de televisión, 12 años de radio. Esta primera Expo Miel aquí en Maipú, realmente, y lo digo sinceramente, ha sido una sorpresa desde muchos puntos de vista. Primero, la organización, han trabajado, han recorrido mucho. Hemos estado nosotros también aquí en Maipú hace ya más de un mes y medio, visitando la ciudad, visitando este mismo sitio donde estamos hoy. Hoy vemos la realidad, una repercusión muy importante en cuanto a la exposición comercial, un ciclo de conferencias que prácticamente abarca todo el abanico de necesidades de información que tiene el productor. La realidad, desde el punto de vista mío como periodista, de este tipo de eventos es, por un lado, en la parte comercial, que cualquier productor pueda tomar contacto con cualquier empresa del rubro. Y en la parte de lo que es el ciclo de conferencias, siempre lo digo, la información para un productor de cualquier actividad, en este caso la apicultura, es una herramienta de poder. ¿Por qué? Porque con ella misma va a poder tomar decisiones. Y cuanto más información tenga, mejores decisiones podrá tomar. A nosotros nos permite también, este mismo domingo, 11 de mayo, en el horario de nuestro programa, de 7 a 9, realizar todo el programa en directo desde aquí, desde Maipú. Seguramente será desde las oficinas de la Secretaría de la Producción, a través de Radio El Mundo de Buenos Aires, AM1070, si lo quieren escuchar por radio, o www.radioelmundo.com.ar, se puede escuchar en directo. Como cualquier producción, la apicultura depende de dos cosas. Por un lado, por supuesto, el trabajo del productor, cómo maneje sus colmenas, y por otro lado, el clima. La cuenca del Salado específicamente es una de las cuencas que ha mantenido la potencialidad para la apicultura. Muchas otras zonas del país avanzó la agricultura con producciones que no las estoy criticando de ninguna manera porque han sido un bien para el país, pero que no son floraciones para nuestras abejas. Este lugar, por el tipo de campos que tenemos, por el tipo de tierras, va a mantener históricamente, desde siempre, un nivel de posibilidad de producir miel muy importante. Dependemos, sí, entonces, a lo que decía primero, del manejo que haga el apicultor de la colmena y, fundamentalmente, también del clima. Nosotros somos de la zona de Monte Grande, de Luis Guillón, de partido de Esteban Echeverría. Estamos cerquita del aeropuerto de Ezeiza. Somos una empresa familiar que hace más de 30 años trabajamos intentando tener todo lo que el apicultor necesita en un solo lugar para simplificar lo que es la búsqueda de los elementos para su trabajo. Nosotros trajimos una muestra de lo que es la indumentaria que vendemos, los implementos para que el apicultor trabaje y después un poquito de productos, caramelos, jarabes de propóleo, trajimos libros también. Tratamos de traer un poquito de todo para mostrar qué es lo que puede encontrar en nuestro negocio. Me pareció bárbaro que acerquen a una zona donde la producción ha sido buena y donde sabemos que hay un montón de apicultores, que le traigan la exposición, que le brinden las conferencias buenas que les van a brindar. La verdad que nos pareció una muy buena idea. Bueno, mi nombre es Analía Martínez, trabajo en la Experimental de Balcarce, soy técnico en inseminación instrumental, pertenezco al Programa Nacional Apícola, dentro del cual estoy en la parte de mejoramiento genético y soy la encargada de la parte de inseminaciones instrumentales dentro del programa con el Laboratorio Móvil de Inseminación Instrumental. El programa lo que hace es mantener poblaciones, una es la que está en Balcarce, es una población cerrada, donde realizamos cruzamientos controlados por medio de las inseminaciones para mantener esa población con características que requieren, comportamiento higiénico alto, mansedumbre y producción para los productos, y esos materiales luego van a las empresas de material vivo y luego al productor. Nosotros estamos distribuidos en casi toda la República Argentina. Tenemos centro de evaluación y multiplicación, o sea, donde se producen reinas, donde para poder llegar al productor en varios centros. Y otro lugar donde tenemos un lugar de material vivo, una población cerrada, es en Santa Fe, en la ciudad de Rafaela. Nosotros con el laboratorio nos permite movernos de un lugar a otro, ir de un centro al otro, para poder mantener poblaciones cerradas, con tolerancia en cierta forma de enfermedades y con características deseadas, adaptadas a los ambientes de las diferentes regiones de la República Argentina.
Para realizar las inseminaciones instrumentales, lo que necesitamos es, primeramente, las reinas y los zánganos, y en segundo, la parte de laboratorio es una fuente de luz fría que nos permite estar varias horas en trabajo. Comúnmente la recolección de semen dura 3 horas y la inseminación es para 10, 12 reinas, que la capacidad de la jeringa es más o menos media hora. Esta luz fría nos permite mantener los tejidos y sin resecarlos. Una lupa, el procedimiento se realiza todo el tiempo bajo la lupa porque no es posible realizarlo con la vista. Y luego la otra parte del inseminador es la base del inseminador, que tiene un lugar para colocar a la reina, que va a estar dormida durante todo el proceso de inseminación por dióxido de carbono, y una jeringa que está graduada en microlitros. La jeringa lo que nos permite es, dentro de la jeringa, en la manguera, en el capilar que va a ser el contenedor del semen, y en el tip de inseminación lo que tiene es una columna de solución salina, que lo que hace es que el émbolo de la jeringa, al ir hacia adelante, lleve la columna de semen y coloque el semen en la reina, o retraiga si vamos al émbolo hacia atrás, retraiga la columna y podamos absorber el semen. La capacidad de esta jeringa es para 12 reinas aproximadamente. Este es el tip de inseminación, lo único que ingresa es la puntita del tip de inseminación. Y el proceso de inseminación de reinas, por cada reina se utiliza 10 microlitros de semen, que son aproximadamente 14 zánganos, y el tiempo estimado para inseminarlas es de 1 minuto. Los zánganos se recogen de las colonias, se colocan en estas cajas, y como en la forma natural fecundan a la reina en vuelo con los sacos de aire lleno para poder hacer la eversión de los órganos, para extraer el semen lo que hacemos con los zánganos es colocar esta caja dentro de esta otra caja, destapada, para que los zánganos vuelen, los vamos tomando desde la entrada y vamos haciendo la eversión de los órganos sexuales manualmente y extrayendo el semen. Hoy ya está confirmado, ha sido un éxito total, de todo punto de vista. Los expositores muy contentos con la hospitalidad de Maipú, muy agradecidos por la atención que tuvieron personificada de cada uno de los organizadores de la Expo. Hicieron negocios, o sea, ya están comprometidos, la mayoría de los están para el año que viene. Y algunos inclusive quieren ampliar el espacio para el año que viene, ampliar la superficie de contacto con los productores. Vemos muchos apicultores de la actividad de la región, así que bueno, nos faltaría nada más extender un poquito esto, ya que es el grano, para que sea una fiesta más amplia, para que pueda también la familia de los apicultores poder venir a disfrutar un día de mañana, un día acá, un fin de semana acá en Maipú. Sí, ya hoy es el día fuerte, o sea, este es el día que te define el éxito, ¿no?, de una exposición. Uno por los comentarios ya lo ve y lo palpa, de que la temática ha sido una necesidad que estaba en la zona. La asistencia de más de 150, colmaron la carpa de capacitación y de charlas, está indicando ya también que es un éxito esto. Primero el desarrollo productivo de lo que es Maipú, ya el hecho de ver todas las plazas, casi 200 plazas ocupadas, ver restaurantes llenos,
y negocios haciendo comercialización a nivel local, ya es un impacto a nivel local. A nivel regional es una comodidad para los pequeños productores más que todo. Acordémonos que esto es una actividad que comienza siempre generalmente como un segundo alternativa, una segunda alternativa comercial, y que se comienza con poco recurso económico. Entonces, lo cual, hacer un viaje hasta Azul, que es lejos de la zona, lo complica económicamente. Entonces, esto de acercar los grandes firmas del rubro con el precio bajo hacia el productor, bueno, es una herramienta más de lo que el emprendedor necesita al principio, allanarle el camino para que pueda prosperar él con su propio trabajo. Lo que más creo que hay que resaltar acá es el trabajo conjunto entre distintas entidades. O sea, acá vemos que es una iniciativa de alguien local, de la actividad apicultora, donde otras asociaciones como es la Cooperadora Hospital, como es los bomberos, como es la Asociación Rural Local, el municipio, el Estado en sí, que es el representante acá local, facilitando y coordinando este tipo de actividades, son los que hace que las cosas tengan éxito. Y son repetibles a distintos niveles. Esto es por una exposición, pero cualquier iniciativa o punto de encuentro que haya hacia algo futuro, es básico que las instituciones convivan, intercambien opinión y dejen de lado la diferencia, pensando en los puntos de unión en el objetivo principal. La verdad que está bárbaro. Sí, sí. Nosotros somos vecinos, pero vecinos somos de Dolores y siempre lo íbamos a Azul, nada que ver. Está muy linda y ojalá que siga haciéndose todos los años. Sí, somos apicultores. Yo con mis hijos, los nietos, también somos todos apicultores. La verdad que está muy linda. No, la verdad que es la primera vez que vengo. La veo muy buena, exitosa en la cantidad de gente que ha venido. Y los stands están muy bien puestos y la verdad, la gente que los está atendiendo te explica que es lo importante. ¿Usted de dónde viene y a qué sector de Pertenezco a la apicultura también y soy de General Madariaga, que hemos venido una cantidad importante de gente. Bueno, no. La ExpoMiel, realmente el trabajo de casi un año, hoy se ve reflejado en este fin de semana que realmente para todos los productores y para todos los comerciantes que han venido a esta expo están muy contentos realmente porque hoy se ve haciendo cola la gente comprándole los productos. Y realmente, nos contaba Omar de Chelé, que más de 1.000 personas pasaron por la expo. Creo que esto es un éxito y bueno, los invito para el domingo para que vengan y se acerquen y mañana domingo también cerremos con Cantilo, que creo que también es importante que recordar. Bueno, invitarlos a que vengan y que realmente la expo, las charlas ha sido un éxito en el INTA también y todo, y realmente estamos muy satisfechos y bueno, también los productores y lo que llevaron adelante el proyecto de hacer la expo están contentos, que esto lo motivador, y ya la gente que está hoy vendiendo sus productos ya está encargando el stand para el año que viene, que esto es promover la producción en nuestra comunidad y para que los jóvenes o no tan jóvenes que por ahí no tienen un oficio puedan aprender y tener su propio emprendimiento, que esto es lo que se apunta con la ExpoMiel.
Thank you.